quizás más que la sorpresa, y desde un principio se ha notado mucho la diferencia, claro, marcada para nosotros. Sí, sí, contento, muy contento, porque lo teníamos llenado como un partido complicado, como son todos, pero la Sonora venía de competir muy bien estos últimos partidos, y sobre todo fuera de casa, y la verdad que hemos empezado bien, y no, la verdad que hoy hemos estado finos a nivel ofensivo, la verdad también. Bueno, sorprende Dieguito, no falta el gol, prácticamente en cada jornada que disputa, soy uno de los refuerzos invernales más rentables que ha tenido el campo de gol, yo creo, de los últimos años. Sí, sí, muy contento con Diego, muy contento con todo, con el resto de equipo. Es verdad que Diego, bueno, pues la semana pasada le tocó hacer el gol de la victoria en Torrijos, y le ha tocado hacer por partida doble, pero él lo tiene claro, igual que tenemos todos, que hay que sumar todo nuestro granito de arena para intentar conseguir el objetivo. Muy contento, y eso es lo que tienes que hacer, no solo él, sino el resto de compañeros, pues seguir haciendo goles, porque eso será buenas noticias para el equipo. Sí, porque ahora que sirve para estar ahí en la parte alta de la tabla clasificatoria, terceros clasificados, afianzándonos también en la... Como comentábamos, quedaban 10 finales, ahora quedan 9 finales. Tenemos 38 puntos, 38 no nos quita nadie, 9 finales, a preparar la siguiente contra Conquense, que será, pues, una salida muy, muy, muy complicada. Aquí empatamos a cero, Conquense viene de buena dinámica, un buen equipo, y bueno, pues a disfrutar lo que nos queda de domingo y empezar a preparar el partido, Paco. Se aproxima el partido frente al Manchego, ¿es a Manchego alcanzable o está inalcanzable en esa primera posición cuando quedan esas 9 partidos? Mientras haya puntos, nosotros vamos a lucharlo hasta el final. Mientras haya puntos y la matemática no nos diga lo contrario, nosotros queremos ir sin hacer mucho ruido, pasito a pasito, con humildad, con muchísimo trabajo, y luego a ver qué somos capaces de conseguir a final de temporada. Están a 5 puntos, es cierto, pero a mí no me preocupa Mancha ahora, me preocupa preparar el partido con el Conquense, que es el próximo que nos toca a nosotros. ¿Vale?